Bienvenidas a otro vlog. Bueno, vamos de regreso para la escuela. Se acabaron las vacaciones, ¿verdad, Camila? Sí, se acabaron las vacaciones porque ya no tengo más escuela. Sí, miren la camisa que le compramos. ¿Te gusta, mami? Sí, esa fue la camisita que le compré, bien calientita. Ay, sus moños. Y vean sus botitas, qué bonita que va para la escuela la piojita. ¿Y qué tengo el pie? ¿Ah? ¿Qué tengo el pie? Unas medias. Y un papá no. Yo tengo el pie media y unos pantalones. Sí, porque hace mucho frío. Sí. Pero adentro de un coat. ¿Y adentro de la escuela hace frío, mami? ¿Hace frío adentro de la escuela? No, hace calor. ¿Hace calor? Sí, yo por eso le pongo un pantalón así, le pongo un jaque largo, gorro, bufanda y de todo, porque adentro no... Uy, ¿y eso? Adentro no hace frío, bien caliente. ¿Tiene tos? ¿Qué sí, sí. ¿Te gustó la camisa, mami? Sí. Buenos días. ¡Hola! Mira mi camisa que no me he bochado porque no tiene bochase. Tiene mucho frío. Mami, ¿por qué no se bocha eso? ¿Por qué no se bocha esto? Ya te lo voy a brochar. Bueno, chicas, ya vamos caminando para la escuela. Este es trabajo de todos los días. Caminamos. Mira, mucha nieve. Mucha nieve. Sí, caminamos como 10 minutos para ir a dejar a la Camila. Mami, yo quiero ir a la casa. ¿Ah? Quiero ir a tu casa. Vean la Camilita, parece que vive en el Polo Norte, pero bueno, casi. Mami, con este frío que está haciendo. A la casa tuya. ¿A la casa? Ay, ponte bien la bufandita. Quiero ir a la casa, ya llegamos ya. ¿Por qué? Porque no fue mal. Ya llegamos, chicas. Luego les sigo grabando. Pierna. ¿Cómo? No había traído la otra pierna. ¿No había? Solo esta cosa. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Ah? Bien. ¿Muy bien? Sí. Mm. ¿Y el trabajo que hiciste? A ver, enseña el trabajo que hiciste. Vean, yo ando haciendo café, chicas, porque ya es hora de el cafecito. ¿Mm? Eso lo voy a poner a Andona. A ver, no, dámelo. Yo enseño, mami. Aquí tráelo. En el trabajo que hizo mi niña en la escuela. ¿Qué es esto, mi amor? Una como se corta la tijera. ¿Mm? Como se corta la tijera así. ¿Tú lo hiciste? Sí. Oh, mi amor, está hermoso. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Camilita Fuentes. ¿Ah? Camilita Fuentes. ¿Camilita Fuentes? Sí. Wow. Está precioso. Vamos a ponerla en la pared. Mami, ¿por qué botaste esto? ¿El qué? Esta ropa. Porque ya no te queda, mami. Es ropa de verano. Ya está bien viejita. Ya le diste demasiado uso. ¿Ok? Otra la aparté para que la regalemos, pero esa ya no, mami. ¿Ok? ¿Mm? También voy a regalar tus muñecas. Voy a regalar todos tus juguetes. Tienes demasiados juguetes y demasiadas muñecas. Las voy a regalar. ¿A mí? No, a otra niña. ¿Por qué? Porque tú después no las quieres recoger ni las quieres guardar. ¿Las regalo? ¿Todas? ¿Segura? No, una. Porque esa me la regaló mi papi Noé. Ok. ¿Qué pan es? La jarochita. Nosotros comemos papi, pan mexicano. Papi, quiero comer contigo. Que me carga. ¿Que te cargue? Pues tú estás vieja ya. Que no, yo soy mi Bibi. Bibi, tú eres vieja. Ay. Ese no lo he probado, vieja. Pan de guayaba. Bueno, vamos a probarlo. Yo tomo mi café negro porque así es que me gusta. ¡Esa es la maestra!
No, esa es mía. Tú le llevaste una a la maestra, pero esta es mía. Arañita, la canción, con la flela, por si flela. Ahora me salió bailarina. Hoy sí. ¿Y las niñas qué hacen ahí solitas? Sentarnos y ponerme la canción. ¿Ellas te están poniendo la canción? Ellas sí son obedientes. Yo no. A veces. Porque ella se lo va a tener. Ella tiene frío porque ella no tiene ropa. Ella sí. Ella sí, pero ella no tiene ropa. Mi viejo amaneció en cocina el día de hoy, viernes. Ahí está. ¿Cómo se le dice cuando lo haces así, viejo? ¿Sellando? ¿Sellando se dice? Ay, como sea, pues. Las costillas, porque va a ser unas costillas también con carne que tiene por ahí. En salsa roja le está poniendo, ¿qué es eso, viejo? ¿Maní? Maní, tienen unos chiles que pican un mundo. Y creo que ajo, tomate, no sé, qué cebolla, huele rico. ¿Por qué va a ser esa carne en salsa roja, viejito? Sí. ¡Mami! En salsa roja, ahí anda la piojita. Este chile. ¿Mm? ¿Qué pacho? ¿Ah? Ya tengo mi bebé. ¿Cómo se llaman las bebés? Adriana y Sofía. ¿Cómo se llaman las bebés? Adriana y Sofía. ¿Cuál es Adriana? Ella es Adriana y ella es Sofía. Ah, mira. Sí me quedo. ¿Cómo es que se llama? Tengo una canastita llenita de flores para regalarle a la niña Dolores. Ya se me olvidó. No, esa no. Sí, dice, si me caso con la blanca, se enoja la negra. ¡Me la jala el pelo! Si me caso con la negra, se enoja la blanca. No la jala el pelo a mi niña, porque él se llama Adriana y Sofía. Hola, Adriana. Qué fea estás. Ah, no, no es cierto, estás bonita, pues. Su carita de Cami, que no. Tan bonita, pues, tan bonita. La dijiste fea. Ok, pues, qué guapas, chulas, hermosuras. Chicas, así van las costillas en salsa roja que hizo mi viejo. Yo no sé, yo como no soy mexicana, esta comida es mexicana. Costillitas, carnita. Pica, sí. Pica, pica, pero vamos a hacer el intento de comer. Yo ando haciendo arrocito blanco con maíz. Y se nos antojó tomarnos un Kool-Aid con hielo, vean. En Honduras, los que somos pobres, tomábamos mucho esto, me acuerdo yo. Mi mamá siempre nos hacía, vean qué ralito. Es que es de fresa con kiwi este. Mi mami siempre nos hacía eso, cuando no había para la Coca-Cola, porque en Honduras no hay para comer, mis amores, pero para la Coca-Cola no falta. Ahí está la Camilita ayudándome. En Honduras, chicas, allá no falta la Coca-Cola. Todo el mundo es pobre en Honduras, pero la Coca-Cola no puede faltar, o la Pepsi. Y miren, está probando. Vamos a tomar baba tuya. No, vamos a tomar dos jugos. Jugo. Yo tomo jugo. Ok. Y en la tarde en Honduras a las 4, a las 12 se toman una Coca-Cola. Y a las 4, miren esta. Tomando baba de ella.
A las 4 de la tarde ahí van por otra soda con una bolsa de semita. Las que son catrachas saben que yo no miento. Allá se toma Coca-Cola con semitas, así que véanla. Chica. Allá está mi nieta, véanla. ¿Ah? Yo creo que hace jugo ella, las chicas. ¿Quieres que las chicas hagan jugo? No, que me ayudan. ¿Que te ayuden? Diles pues. Ayúdeme. ¿A qué? A cocinarme. Que te ayuden a cocinar. Sí. Ayúdenle, chicas. Ustedes también no sean malas. Pues ayúdenle a la Camilita a hacer... ¿Qué estás haciendo? A un jugo. ¿Jugo de qué? De... ¿Qué tiene ese jugo? Kool-Aid. Kool-Aid tiene ese jugo. ¿Te gusta el jugo de Kool-Aid? Sí. Hay gente que dice que es malo, pero yo siempre digo que todos los extremos son malos. Y nosotros tomamos una vez al año. Entonces se nos antoja y Camila, pruebe, que pruebe. Eres una mala cocinera tú. Pura baba tuya vamos a tomar tu papá y yo. Y tu tía también. Y hasta la vecina le vamos a llevar. Mira, chica. Ahorita nos vemos. No, mami, eso no nice. No está bien. Ahorita nos vemos, pues. Bueno, y yo como buena catracha voy a hacer tortillas de maseca. Porque mi viejo quiere tortillas. Pues como quiere tortillas, mami, le vamos a hacer tortillas. Nosotros comemos mucha tortilla. Voy a hacer poquitas. No porque no quiera, sino porque vean, ya no tengo maseca. Así que sea para el viejo. Porque yo casi me como como dos. Bueno, si es comida así con arroz, pues me como dos. Cuando es comida normal, comida catracha, por ejemplo, que comemos huevo, frijoles, yo queso, como, crema y así, yo me como 7 a 8 tortillas, así donde la ven aquí. Yo como frijoles. Pero cuando es comida con arroz, yo solo me como 2, 3, porque si como tortilla no como comida. Yo como frijoles. ¿Ah? Yo como frijoles. Sí, tú comes frijoles, tú eres bien frijolera, así que déjenme amasar la masa para hacer las tortillas. Aquí está la masa más seca, por supuesto, porque como aquí no hay maíz, mis tortillitas que estoy haciendo, vean, turururú, la mantita para ponerlas, y ya tengo listo el comal, chicas. Después de esto, a comer como Dios manda. Ponerme a hacer un cafecito, nosotros comimos, yo limpié y pues voy a ponerme a editar para que este vlog esté listo el día de mañana sábado para poder subírselo, ya saben, a las 7 de la noche hora de Nueva York, nuevo vlog. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final, papá Dios me las bendiga, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por ver. Si eres nuevo y no te has suscrito, te invito a que lo hagas, regálame tu like y tu comentario y nos vemos el día lunes en un próximo video. Bye, bendiciones.